Vistas del podio del TC Mouras, se ha bajado un poquito las pulsaciones. Jere, ¿qué balance te llevas del arranque de la temporada, la primera final ha pasado? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos, la verdad que bueno, un buen balance, tenemos gran auto, tenemos gran equipo. Y estamos listos para pelear el resto de la fecha, obviamente. Hay muchos rivales duros, hay muchos debutantes que recién se están encontrando con el auto y seguramente algo más le queda. Pero bueno, vamos por todo y a pensar en la que viene, ya esta ya terminó. Se ve un Moura fortalecido, una categoría en líneas generales, no solo los que estaban, como vos, Jerónimo y otro más, sino que han llegado campeones, ganadores de otras categorías, para dar pelea. Sí, la verdad que sí, hay muchos pilotos de nombre, uno de todos ellos es mi gran amigo Jorgito Barrio, desde muy chiquito que corro con él en karting, y la verdad que un placer encontrarme de nuevo en una pista en una categoría ya a nivel nacional que cada vez se va haciendo un embudo y cada vez quedan los mejores. ¿Hubo posibilidad en algún momento, al principio, o ya después con el correr de las vueltas hizo imposible? No, teníamos ritmo, pero no lo suficiente para alcanzarlo, quizá cuando cometí algún error me le venía, pero bueno, no era para nosotros. A pensar en Toay, en 14 días ya rapidito hay revancha. Obviamente, vamos a pensar en Toay y seguramente hay revancha, siempre hay revancha, eso es lo bueno del automovilismo. Así que nada, vamos por todo a Toay. Lo mejor, Jeremías. Gracias.